Ahora, ¿qué le parece si vamos con Manuel Somoza y Juan Musi con la información financiera y de negocios que será parte de la agenda de la siguiente semana? Bienvenidos a Mercados en Perspectiva y aquí como todos los domingos en la noche, Juan Musi. Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas noches. Buenas Muy bien, noches gracias. A ti. Y su servidor Manuel Somoza para hablar de lo más relevante en el entorno económico y financiero de nuestro país y en el mundo. Esta semana que está terminando no hubo muchas noticias económicas importantes, sin embargo los reflectores estuvieron puestos fundamentalmente en Grecia. ¿Por qué en Grecia? Porque ya entró el nuevo gobierno, un gobierno que no quiere respetar los acuerdos de salvamento que se hicieron y se firmaron hace 4 o 5 años para sacar a ese país de la bancarrota y quieren nuevas condiciones. El nuevo ministro de Grecia hizo un viaje a Europa para entrevistarse con las autoridades europeas, con el Banco Central Alemán, en fin, las pláticas han sido constructivas, sin embargo, las posturas están muy separadas. Los griegos no quieren aceptar el plan de austeridad que se había impuesto a la hora de la reestructura de su deuda y los europeos no quieren aceptar una quita a las deudas que tienen en este país. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Esto le dio enorme volatilidad a los mercados. Sin embargo, al final se sintió como que todo el mundo piensa que va a haber algún arreglo. Nadie sabe cuál va a ser ese arreglo. Pero bueno, las bolsas tuvieron una buena actuación, tanto en Europa como en Estados Unidos, sobre todo en México. El peso se alteró a veces por el tema griego, sin embargo, está cerrando en niveles más adecuados. Llegó a tocar el miércoles niveles de 15.15 y estamos cerrando en niveles de 14.86, 14.87, lo cual es bueno. El petróleo, que es una variable que nos está dando guerra porque todavía no se acaba de estabilizar, al final en la semana tuvo alzas, está cerrando el viernes el WTI arriba de los $52, el Brent del Norte arriba de los 62, o sea que la mezcla mexicana ya está arriba de $40, lo cual es bueno para nosotros. Pero esto fue lo que se vivió esta semana pasada. En México también salieron las minutas de Banco de México, donde se dice, bueno, la economía en el cuarto trimestre va ligeramente mejor, sin embargo, el mercado local sigue siendo un mercado débil, el consumo sigue siendo bajo y sobre todo el ánimo de empresarios e inversionistas no está en su mejor momento. O sea que vamos a seguir me llamó con la estas atención, noticias. ¿Ve un balance de riesgo mayor global el Banco de México? Bueno, claro, el Banco de México ve un mayor riesgo en el entorno global por todo lo que se está viviendo, por el petróleo, por Grecia, por Rusia. Bueno, también en Rusia hubo una buena noticia, un cese al fuego anunciado para el día de hoy. Vamos a ver si se... Acompañado de un paquete de ayuda, ¿no? Si se respeta, ¿no? Cese al fuego y además 17 billones de euros, ¿no? Pues algo así, pero vamos a ver si lo respeta Putin porque ha violado todos los acuerdos, ¿no? Este personaje. Pero bueno, fue una semana de gran volatilidad en los mercados, pero en resumen, fueron una buena semana para las bolsas, para los tipos de interés y el tipo de cambio en el caso de México, pues se mantuvo muy al final estable en relación a lo que fue la semana pasada. Sí, el peor día fue cuando se empeoraron o se trabaron las negociaciones con Grecia, que como apuntas subió de 15.15, porque los otros dos ingredientes que han estado fortaleciendo al dólar versus al resto de las monedas y por ende vemos un peso devaluado, pues es la constante amenaza pues del alza de tasas en Estados Unidos, sin duda ese es el componente más importante, ¿no? Y que por cierto hablaron dos miembros nuevos de la Fed de Estados Unidos y en esta semana su discurso fue muy enfocado hacia pues un alza de tasas en este primer semestre y el mercado de alguna forma piensa que esto va a ser hasta septiembre, pero estos dos nuevos miembros
ya apuntaban un alza en junio. Y el otro tema, pues también como ya comentas tú, buscar estabilización o piso los precios del petróleo, pues que no lo han encontrado. Lo que más le afecta al peso, y en eso Juan tiene toda la razón, son primero el precio del petróleo, donde, bueno, fueron mejores los precios que vimos esta semana, pero todavía estamos lejos de poder decir el mercado ya está estabilizado, el mercado ya tocó fondo. Yo creo que no, nosotros por lo menos no nos atrevemos a decirlo. Y el tema de las tasas de interés, donde es inminente que van a subir. Lo que pasa que no sabemos si las van a subir en junio, en septiembre, en diciembre de este propio año. Pero bueno, eso trae muy nervioso al peso. ¿Por qué? Porque un alza en las tasas de interés podría suponer que una buena parte de ese capital golondrina que entró en los años pasados pudiera regresarse a los dólares buscando mejores tasas de interés cuando las tasas suban allá. Claro que México haría lo propio. Cuando suban las tasas en Estados Unidos, México subirá las propias. Pero bueno, esto es muy sensible, porque sí, una salida fuerte de capitales, por lo menos en el corto plazo, en la coyuntura, nos afectaría, aunque estamos viviendo situaciones muy distintas a las de 1994, porque tenemos 195 mil millones, ya es récord otra vez, las finanzas 195 mil sanas. Millones de reservas, finanzas públicas sanas, una línea de contingencia de un crédito del FMI por 70 mil millones, o sea, tenemos el suficiente, los suficientes dólares para darle salida a aquellos que se quieran ir, pero bueno, si esto sucediera, en el momento en que sucediera, podríamos tener efectos negativos. Comentaba yo la semana pasada, y estoy seguro que estarás de acuerdo, ahí es cuando va a cobrar relevancia el haber hecho este recorte presupuestal, que desde luego es doloroso. Un gobierno que gasta menos le va a doler mucho a la economía, pero como sabemos que esta es la historia que viene, va a ser un acierto a la postre el haber hecho estos recortes, porque van a sufrir más los países que menos, digamos que más débiles balances o finanzas públicas tengan, ¿no? Pero más el tema del recorte, no solo es eso, sino que con eso podemos mantener el grado de inversión, porque nos vemos como un país serio que se está anticipando a los problemas, que no quiere incrementar sus déficits. Si nosotros perdiéramos el grado de inversión por algún acto de irresponsabilidad, bueno, esto provocaría fuga de capitales en forma inmediata y entonces estaríamos entrando en un escenario muy negativo. O sea que yo coincido contigo en que fue una muy buena noticia el tema del recorte, aunque bueno, pues no cabe duda que es doloroso, pero además se hizo bien, creo que se estableció bien en qué se va a quitar, qué no se va a quitar, qué se mantiene, cuál es el gasto de inversión que se quita, dándole preferencia a las inversiones de corto plazo que a las de largo plazo. En fin, son temas interesantes. Sí. Pero bueno, ¿qué tenemos para la semana entrante, Juan? Te digo brevemente, hay muchos índices de confianza, sobre todo a la región euro. Por cierto, Alemania reportó un crecimiento muy por arriba del esperado. Francia ya está en zona positiva, es una buena noticia también para el Banco Central y para la Unión. Y te comento brevemente que vamos a conocer el IGAE, el Indicador Global de Actividad Económica en México. Ojalá y venga mejor. El reporte trimestral de inflación del propio Banco de México y minutas de la Fed. A mediados de semana, la Banca Central Norteamericana que nos va a dar a conocer sus minutas. Es lo más relevante. Sobre la inflación, quisiera destacar que Banco de México dijo que probablemente esté la inflación este año abajo del 3%. Sí. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Los vemos aquí en Mercados en Perspectiva el domingo entrante. Juan, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Buenas noches. Gracias y buenas noches por estar con nosotros.